Presos y fugados. Ante el próximo 11 de septiembre, que es mañana, y cerca ya de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el juicio al Plusés, que va a ser a mitad del mes que viene, los que participaron en lo que muchos han llamado un golpe de Estado y que supuso saltarse la ley desde una posición de poder, concretamente siendo Estado, desobedecer a todas las autoridades superiores y ningunear a la mayoría de ciudadanos de cataluña dejándonos al margen pretenden en nombre de la democracia que eso es lo que tiene delito en nombre de la democracia bajo un, el epígrafe de dignidad democrática y libertad lanzar una carta para en el fondo decir que piensan volver a reincidir en una cuestión y eh, intentan que el 11 de septiembre sea una jornada reivindicativa de los ciudadanos de Cataluña que intente defender los intereses de los que ahora están fugados o los que ahora están en la cárcel. Bien, eh, yo sigo viendo al independentismo catalán, sobre todo a sus líderes, como el conductor que va en una carretera con todos los coches en sentido contrario e insiste en pensar que él va por el correcto. Bueno, eh, sin fin, eh, está muy bien, pero la leche es segura. Y lo peor es que no solo se la pega él, sino que se le va por delante a muchos más que no solamente son inocentes, sino que son, entre comillas, normales. Bien, mm, lo siento, pero sigue siendo, sigue siendo los exiliados, no exiliados, sino fugados, y siguen siendo los presos políticos, no presos políticos, sino políticos presos, porque se saltaron la ley. Y todo tipo de estado de derecho. Hay que apechugar con los actos. Lo que no se puede ¿eh? es ser un irresponsable y además no asumir las consecuencias. No entiendo nada. ¿Hay algún arrepentimiento en sus declaraciones? ¿Alguien me lo explica?